Que nuestra vida está sujeta a patrones transgeneracionales que pueden estar condicionando nuestras relaciones personales, nuestro trabajo, la salud o la economía, es algo que la sociedad todavía no ha comprendido mayoritariamente. Para muchos supondrá aún una sorpresa que un día tomando café un amigo o una amiga le haga ver que eso que está ocurriendo tiene que ver con algo que sucedió en su familia en el pasado. Algunos pensarán al oírlo que estamos locos. Otras personas nos escucharán atentamente porque eso que le decimos está resonando en algún lugar profundo de su ser. Sabe que es así, lo siente, de hecho es la pieza que le faltaba para la comprensión de su propio puzzle. Con Marta Salvat estuvimos conversando sobre esta fascinante cuestión tras la cual se esconden las respuestas a muchas preguntas que nos hacemos a diario. Hoy conversamos con Marta Salvat. Somos Luz Televisión, se ha venido a Laurín de la Torre, un municipio de la provincia de Málaga, porque eh, eh, nuestro amigo Andrés Espinosa ha organizado este macroevento llamado En Busca de Origen y ha invitado a unos cuantos ponentes de talla importante. Como Marta Salvat, con la que hoy tenemos el gusto de conversar, eh, Sergi Torres, Jorge Lomar, eh, Enrique de Vicente. Y a nosotros, eh, como le decía hace un momento a Marta, mmm, especialmente hacía tiempo que nos interesaba conversar con ella. Y qué bien que Andrés nos haya dado esta oportunidad. Muy buenas, Marta, ¿cómo estás? Gracias, encantada y de estar aquí con, vos, con vosotros compartiendo. Eh, la agenda de Marta eh, se ha vuelto. Mmm, muy difícil de encontrar eh, ese huequito para porque vas a Latinoamérica verdad eh, capitales españolas eh, hacía tiempo que no venías a Málaga o es la o, primera vez es la primera vez es la primera nosotros vez. estábamos deseando que lo hiciera y, y vamos a charlar un ratito con ella en, en qué momento bueno la trayectoria profesional de Marta eh, tiene una primera parte en el que el baile es muy importante en, en su vida eh, ¿Y algo debió de ocurrir para que cambiaras el baile por este en, también entrenamiento, pero entrenamiento de almas y acompañamiento de almas que haces de un tiempo a esta parte? Pues como dices, el baile, en el, concretamente el baile deportivo fue muy importante en, en mi vida. Estuve 40 años eh, bailando y de esos 40, pues 25 con una escuela propia. Y claro, pero durante todo este, este bagaje... Eh, de bailarina, pues como persona, pues tienes experiencias a, a existenciales, crisis, eh, que te hacen buscar respuestas, que te hacen encontrar el sentido de la vida, que te hacen encontrar eh, respuestas a esas preguntas metafísicas que le ocurren a todas las personas, evidentemente, a unas un poquito antes, a otras después, pero todos afrontamos preguntas raras, entre comillas. Entonces, durante todos esos años yo fui buscando respuestas, encontrándome... Eh, sintiendo mucha paz, sintiendo mucha paz que era lo importante dentro de esa trayectoria deportiva tan exigente, tan exigente a nivel internacional. Pues imagínate la disciplina mental y el entrenamiento mental que hay que tener, pero esto no no quiere decir que uno tenga paz, sino a lo mejor puede estar mucho más estresado, angustiado a causa de, de todo este entorno que es tan exigente. Entonces pude encontrar la paz, pude encontrar respuestas, pude ponerlo en práctica y cuando conseguí mis objetivos que, que ya fue cuando llegamos a la final del Campeonato del Mundo, dije, bueno, pues... Hasta aquí he podido practicar lo que he encontrado, ahora me gustaría llevarlo a otro nivel, porque realmente yo he encontrado la paz a través de unas circunstancias muy concretas de mi vida, pero quizás lo que yo he aprendido e integrado lo podría compartir en, en otras facetas que no sean eh, el baile, como podría ser pues, alguien que tenga problemas de dinero, alguien que tenga problemas de salud, alguien que tenga problem problemas de relaciones, porque al fin y al cabo siempre es lo mismo, no hay paz. Y si no hay paz, pues no funcionan nuestras, nuestras etapas más básicas de la vida. Marta es una ganadora. Es una ganadora, Nata. Tiene un patrón de nacimiento que le lleva al éxito. Las circunstancias eh, familiares que me rodearon en esa, en esa etapa de mi infancia y adolescencia hicieron que despertara en mí un sentimiento de disciplina importante y sobre todo un sentimiento de superación de límites. Porque mientras yo estaba en todo este pleno proceso, entre los 17 y los 18 años, tuve una lesión en la espalda y eh, pues se me aconsejó que no bailara nunca más. Eh, porque la espalda no lo iba a soportar entonces claro aquello era una limitación tan tan de, de súbita eh, para una chica tan joven con unas, con unas... Bueno, pues expectativas de, de baile que se, que, se, que se tuvieron que adaptar a las nuevas circunstancias físicas, pero para mí fue un reto decir, esto no va conmigo, esta información no va conmigo, hay algo en mí que me dice que esto es una prueba que encima si la supero voy a poder inspirar a otras personas que entiendan que no existen los límites. ¿No existen los límites? No, los límites son mentales. Y aún así, eh, un tanto por ciento muy alto de la sociedad o muy grande de la sociedad, si sí los, los aplica y se los aplica. Bien, pues porque estarán en ese punto, pero habrá que reconocer que cuando uno se autoimpone límites no está en paz. No está en paz. Como mínimo hay que intentarlo. ¿Hasta dónde llego? Nadie, o sea, una cosa es ponerse objetivos ¿vale? y de esos objetivos ser consciente y, y tener sentido común de hasta dónde puedo llegar, pero no presuponiendo que ya hay límites antes de empezar. La idea, la idea es coger el camino, tirar hacia adelante y hasta dónde llego llego, pero no autolimitarse antes de saber hasta qué me está diciendo esta situación de mí, hasta dónde puedo desarrollarme. Esos límites y superar esos límites, como tú planteabas, eh, nos harán tomar una eh, perspectiva de nosotros mismos completamente diferente. Nos harán encontrar paz. Sigo insistiendo que cuando uno conecta con los límites no queda en paz. Ya entra en una burbuja o se acomoda en un estado de, de victimismo, de malestar o de bienestar, dilo como quieras. Eh, y esto a la larga. No le va a traer nada de paz. Entonces, el, el tema es: a lo que me tengo que afrontar, me voy a enfrentar con ello en paz. Y desde la paz voy a encontrarme que tengo muchísimas posibilidades para llegar allí. Pero si no estoy en paz, lo que voy a tener son obstáculos y obstáculos que me limitan para conseguir un objetivo. Um, hay dos grandes herramientas en las que se apoya Marta en este camino de su crecimiento personal y de la, del acompañamiento son, uno es el curso de milagros y otro es el transgeneracional. ¿no? Muy bien. Eh, son compatibles encajan. la idea del transgeneracional y del curso de milagros. lo podemos hacer encajar porque el transgeneracional habla de lo que llamamos el inconsciente familiar. de acuerdo y justamente el curso de milagros que es metafísica habla de inconsciente. de acuerdo. sabiendo que tenemos un inconsciente colectivo un inconsciente familiar y un inconsciente individual. Entonces trabajar el transgeneracional pues nos ayuda muchísimo a poder llegar más fácilmente al inconsciente individual y a comprender el inconsciente colectivo. ¿Cómo se comprende una persona cualquiera debería no sé si es la palabra debería pero podría desarrollar un mapa de su transgeneracional y eso facilitaría su camino hacia el propósito que él sea o él o ella se ha propuesto. Siempre y cuando tenga un motivo de la consulta. O sea, dibujar un árbol, cada uno se lo puede dibujar porque es fácil, debes ir colocando los personajes de tu árbol con fechas si las tienes y ponerles cara y nombre. Esto es importante saber de dónde vienes, ¿vale? Pero si no hay un motivo de la consulta, pues realmente no me dice nada mi árbol. Pero cuando eh, tenemos a un consultante que dice que en su presente tiene problemas de relaciones, problemas de sexo, problemas de trabajo, problemas de dinero, problemas de relaciones, y de alguna manera todos tienen algo. Cualquier persona va a tener alguna de esas... Alguna faceta de su vida quizás la tenemos un poquito desarmonizada. Mm. Entonces como entendemos que todos somos uno aunque no lo podamos eh, integrar del todo, pero sabe, sí que sabemos que venimos de un padre biológico y de una madre, está claro, y que nos parecemos físicamente a los padres o tenemos rasgos de carácter que se nos asemejan o que tenemos cualidades eh, a nivel más práctico de, de nuestro árbol ya, pero es que nosotros también heredamos las emociones que ellos no supieron gestionar, entonces esto es lo que podemos ver a través de un árbol transgeneracional, de manera que si una persona tiene un bloqueo a nivel económico, quiere decir que esto que está viviendo es un espejo de un bloqueo económico que ya se vivió previamente en su árbol. O si no es económico, porque hay que mirar excepciones, evidentemente, pues otro tipo de bloqueos que hayan sucedido en su árbol. Esto, es como se, esto sería como el análisis de sangre. Lo primero que se tendría que hacer, a ver, esto que estoy viviendo, esto me huele que mi árbol ya lo ha vivido antes, es una repetición, estoy viviendo los mismos conflictos de pareja que vivió mi madre, estoy viviendo la vida de mi abuela, estoy viviendo los miedos de mis padres cuando eran jóvenes eh, y cuando uno lo comprende, y se da cuenta de que simplemente ha sido un poquito el títere de, de sus ancestros, por decirlo así, eh, entonces es cuando comprende que esta repetición que se ha llevado a cabo en su vida ha sido por amor aunque uno no pueda encajarlo, nosotros repetimos historias de nuestro árbol, lo hacemos inconscientemente, está, estamos programados para, para llevarlo a cabo y lo hacemos por amor. ¿Qué quiere decir que lo hacemos por amor? Quiere decir que si a mis padres les quedaron algunas lecciones pendientes de resolver, lecciones emocionales, lecciones espirituales pendientes de resolver, yo cojo el relevo, es inconsciente, ¿de acuerdo? Yo cojo el relevo y sigo la historia hasta que consigo encontrar eh, la solución de lo que ellos no encontraron. Cuando encuentro la solución, mi, mi bloqueo actual se disuelve y resuena en mis ancestros, ellos entienden que yo he encontrado la solución y libero a mis descendientes de vivir la misma, la misma situación. Cuando un matrimonio eh, empieza a observar que alguno de sus hijos tiene algún manifestación extraña, eh, ¿pueden constelar o pueden trabajar ese bloqueo que a lo mejor al chaval está llegando a través del propio árbol suyo? Claro, claro. Eh, cuando tenemos hijos propios y menores de edad que viven con nosotros, ellos son los primeros que absorben, eh, que hacen despejo de, de algo directo nuestro algo directo nuestro y uno puede decir, madre mía, pero ¿cómo es posible si yo estoy bien eh, o tengo una buena relación con mis hijos pues que mi hijo enferme o tenga un bloqueo o se le haga bullying? Ya, pero es que si mi hijo tiene, por ejemplo, 13 años y ahora está, se le ha activado una, una patología o se le ha activado un tipo de conducta muy concreta, simplemente quiere decir que ahora ha sido el momento en que se le activa el programa de... Un programa, a ver si te lo explico mejor, un programa que está relacionado conmigo a su misma edad. Algo me sucedió a mí, por ejemplo, a los 13 años, que quedó congelado en mi subconsciente porque yo no tenía los recursos emocionales para gestionarlo y la generación siguiente, por amor, lo activa por el síndrome de aniversario en la misma edad. Con lo cual, si mi hijo tiene 13 años y está viviendo una etapa de bullying, por decirlo así, eh, pues simplemente lo primero que hay que hacer es revisar qué me pasó a mí a los 13 años. ¿Quién no me hacía caso? ¿Quién me apartó? ¿Quién no me tuvo en cuenta? Y lo que yo viví emocionalmente en ese momento, pues ahora mi hijo lo está resolviendo. ¿Cómo se, cómo, cómo se armoniza esta situación? Atendiendo yo mi versión de 13 años, atendiendo yo mi versión de 13 años, que es la que me está reclamando, y automáticamente mi hijo deja de hacerme despejo. De Ahí puede haber un reflejo hacia los abuelos, es decir, un nieto puede ser leal algo que ocurrió en sí. la generación y que esa, ese conflicto salte de abuelos a nietos. Sí, podría ser que alguna situación que hayan vivido nuestros abuelos fuera una situación tan intensa emocionalmente que el mismo, la misma inteligencia, el mismo sistema familiar decide que salte una generación y vaya a parar a los nietos, pero no menores de edad. Ah, no. Pero no menores de edad. Ah, vale. Lo más normal es que fuera a partir de la edad de independencia que se, que se activaran estos programas que vienen de tan arriba. Cuando estamos hablando de menores, lo más normal, hay excepciones, está claro, pero lo más normal es revisar directamente con los padres. ¿Cuándo toma conciencia de todas estas cosas Marta? ¿Cuándo empieza a tomar conciencia? Del tema del árbol transgeneracional, pues cuando empecé a trabajar con las constelaciones familiares. Hace muchísimos años, pues tuve la suerte de estar en un, participando prácticamente cada semana en un grupo que hay en, en Valencia, o que había en Valencia, desconozco si aún está funcionando, con una señora que en aquel momento, porque ahora ya está jubilada, era monja y muy sabia y aprendí muchísimo, muchísimo de ella. Entonces, pues todo lo que ella nos daba para aprender, para practicar, para tomar conciencia, pues a partir de aquí fui buscando autores que iban complementando la información de las constelaciones familiares y llegué al árbol transgeneracional que fue muy fácil porque claro es que son dos dos terapias comple complementarias totalmente y, y allí pues ya en, encontré que el, que el árbol transgeneracional era muy completo, muy completo, muy completo y entonces ya quise especializarme con el árbol y aparte un poquito las constelaciones pero recomiendo las constelaciones a, a todo el mundo que pueda ¿Qué diferencia hay entre el árbol transgeneracional y las constelaciones? Bueno, tú sabes que las constelaciones es a nivel práctico que tomamos conciencia a nivel práctico a través de unos representantes que nos hacen despejo de, de algo oculto que tenemos en nuestro sistema familiar eh, y, y tal como yo las viví en aquel momento que, que son ya lo sabes situaciones muy intensas y que integras y resuenas eh, me faltaba algo y esto este algo es lo que encontré con el árbol transgeneracional complementado con la información del curso de milagros que era traspasar el perdón o sea, si, si comprendemos todo lo que ha sucedido a nivel de constelación y hablamos con los ancestros, pero no le decimos al ancestro, a, cuando digo ancestro me refiero al padre o a la madre, no hace falta que sea un bisabuelo, eh, que se perdone porque no lo pudo hacer mejor, que comprendemos lo que vivió, nos guste o no nos guste lo que haya vivido, lo que haya hecho, pero que entendemos que por su nivel de conciencia no lo pudo hacer mejor y que se perdone. Este recurso no me lo daba las constelaciones, al menos en aquel momento tal como se trabajaban, y sí que me lo daba el árbol transgeneracional y me lo daba el curso de milagros. Entonces yo hice aquí un, un paquete y, y lo complemento así. Eh, lo que estás planteando es que cuando uno encuentra algo, ¿es, es necesario que se reúna con sus padres y plantee ese, digamos, ese mensaje para liberar a, a los padres o no necesariamente tienen que estar presentes para? para que la magia se produzca. Si tenemos a los padres vivos, esto es un regalo para ambas partes, mm. evidentemente, eh, a pesar de todas las resistencias que una persona pueda tener de decirle en directo al padre o a la madre, perdónate, eh, no lo has sabido hacer mejor, intenta buscar tu paz. Eh, claro, si una persona tiene los padres vivos y, y tiene este bloqueo, pues quiere decir que aún hay mucho que trabajar en su interior, porque también, también entiendo los miedos que hay de que no sabemos cómo van a reaccionar los padres. pero qué importa si es que es un mensaje bonito? al fin y al cabo, aunque él no sepa lo que tiene que hacer, la palabra y el mensaje ha quedado allí, y en algún momento de su vida ya lo va a usar. no damos el mensaje para que lo use, damos el mensaje para que el otro se responsabilice a partir de ahora de lo que tiene que hacer. y hay muchas maneras de decir, de transmitir ese mensaje. De una manera más suave, más, claro, más no, amorosa. ¿no? Claro, claro. Ya se encuentran las palabras y no tiene la intención sí. de ayudar y no de atacar, evidentemente. Eh, y claro, y si están los padres desencarnados o no hay ningún contacto, pues bueno, bien a través de una meditación, a través de una carta y luego quemar la carta. Hay muchas maneras a nivel de psicomagia, por como diríamos con, con Jodorowsky, de, de llegar a, a dar estos mensajes. Eh, ¿Qué pasará cuando una generación entera eh, sane su transgeneracional, su árbol? Transgeneracional. Que la generación que llega viene con otro tipo de programas, ya, vienen, ya no vienen a limpiar. Nosotros, como que somos una generación que hemos venido aquí a limpiar, a decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, sí o sí vamos a despertar, sí o sí vamos a resolver todo este desequilibrio que hay en el árbol, vamos a buscar el equilibrio y las generaciones viviendas ya entran desde esta zona de equilibrio. ¿Será una vida más fácil para esa generación que tenga un transgeneracional limpio? vienen a por sus propios programas, no a por los de los demás. Y también ent están en una, entrarán en una época de más creatividad, de más de creación de un mundo nuevo, creación de un espacio nuevo, y no como nosotros que hemos sido más pues no, no me gustaría usar la palabra víctima, pero sí como el efecto, el efecto de todo un sistema de pensamiento. No únicamente me refiero a transgeneracional, me refiero al pensamiento colectivo, a toda la conducta de la, de la humanidad. Hemos sido el efecto de todo lo que se ha vivido y, y ahora hemos llegado a un punto de decir: No, esto no ha ido del todo bien. Nosotros no somos esto, nosotros somos amor dentro de un cuerpo humano. Tenemos la oportunidad de vivir un sueño, de vivir una realidad desde otro punto de vista. Y esto es lo que van a hacer nuestras generaciones generaciones descendientes, porque cuando uno entiende que todos somos el mismo ser, ¿qué importa que este ser de, tenga la apariencia de que está fraccionado con papá, con mamá, con los abuelos maternos, los paternos? Si al fin y al cabo nosotros somos una unidad y consiguiéndolo yo, lo han conseguido los demás. O sea, lo bonito de todo este de, de, de toda esta magia, por decirlo de alguna manera, es que consiguiendo yo cortar un programa o consiguiendo yo resolver algo que estaba desequilibrado, ya lo han conseguido ellos. Dicho de otra manera, yo soy la oportunidad que ellos no tuvieron. Consiguiéndolo yo, ha valido la pena sus vidas. Esto es paz. Eh, Marta ha publicado también dos libros para niños. Sí. Eh, ¿Por qué te has fijado en un momento determinado en darles herramientas en esa, a, esa, a esos chicos y chicas? Pues mira, el primer cuento que es Neva y el cielo de los animales fue gracias a Nacional, porque hago muchísimas consultas privadas eh, de tantos motivos diferentes y me encuentro que hay muchas situaciones no tanto en esta generación en la que estamos viviendo ahora pero sí por ejemplo nuestros padres imagínate que nuestros padres cuando son pequeños de alguna manera eh, por circunstancias entierran ellos a un hermanito de acuerdo porque sea un hermanito ha tenido un accidente o se pone enfermo lo entierran qué pasa con esa pérdida con esa muerte pues que el niño el, nuestro padre en este caso que sería el que lo ha enterrado no no lo vive en paz entonces no tiene recursos para vivir esa muerte. ¿Quién vive esa muerte de una manera más natural, por decirlo así? Los padres. Los padres pues, afrontan el duelo del, del hijo mejor o mejor, pero un hermano se lo guarda, se lo queda en silencio, porque un hermano ya ve el propio sufrimiento de los padres. Entonces, pues. Todo esto conlleva después en la, en, la, en la siguiente generación una repercusión, de acuerdo, miedos a las pérdidas, miedos a los accidentes, miedo a que le pase algo propio hijo y todo esto es una memoria que viene de mi padre que perdió a, a su hermanito. O sea que el primer cuento ya me vino de aquí. Hay que dar recursos a los niños para que sepan despedirse de alguien a quien quieren. Eh, en el aula también. Ojalá. Ojalá. De momento, los dos cuentos han tenido muy buena aceptación y hay unas escuelas que han empezado a, a compartirlos eh, entre ellos y a leerlos entre, entre ellos. Quizá la educación debiera dar un giro hacia una educación como ya lo está haciendo en parte más sí, emocional Sí, esto es, es bastante natural o sea ya, ya, ya está la, exacto claro. la, la, la misma conciencia lo está pidiendo o sea si han salido estos cuentos como otros muchos que hay sí. hablando sobre la desencarnación etcétera etcétera que están destinados para los niños eh, es, es lo que ya estamos preparados para compartir sin miedo con los niños porque es que si antes los padres hubieran tenido esta información probablemente lo hubieran compartido y ahora estos cuentos son para los niños pero está claro que son para los padres, son los padres que deben contar estos cuentos a los niños y son los padres que deben normalizar estas conversaciones. Todo se va dando de una manera muy natural, muy natural y seguro que salen mucho más cuentos para niños, para ellos desarrollar el potencial espiritual que tienen. Eh, ¿A ti en la pluma que tienes en tu escritorio hay tinta para nuevos cuentos para niños? Sí. Sí. y nuevas ideas que irán sí. tomando forma. Sí, sí, están allí esperando el momento adecuado. Y, lógicamente los niños necesitan libros, los adultos tienen también los necesitan y tú escribiste eh, un primero en 2013, publicaste, que se llama Manual de Supervivencia. Sí. Eh, ¿Para qué lo orientaste? ¿Para tener un manual para que dejemos de ser supervivientes y empecemos a vivir la manera de una manera más rica e intensa? Eh, lo escribí para personas eh, que están en algún momento de crisis, uh -huh. que no saben muy bien por dónde tirar, eh, que a lo mejor lo más fácil es coger una medicación o, o recurrir a otras, a otras técnicas que a lo mejor son menos efectivas. Y basándome pues, mucho en mi propia experiencia, un pues, manual para supervivir, no para super... Vivencia, sino para supervivir, ya que tengo una experiencia, ya que estoy viviendo una situación de dinero eh, que me limita, ya que estoy viviendo una enfermedad, ya que estoy viviendo un desamor, ya que lo estoy viviendo, decido vivirlo desde la paz. Entonces, desde allí hay herramientas para que uno se dé cuenta, sobre todo, sobre todo, sobre todo, que no puede ser dependiente del exterior, que él dentro de sí mismo ya tiene los propios recursos. Por eso el manual de supervivencia es para conectar con los propios recursos que uno tiene para resolver cualquier situación que le, que le surja. ¿Cualquiera de esas situaciones son una bendición? Son una bendición porque te hacen descubrir todos esos recursos que tú ya llevas en tu mochila. Da la impresión de que cuando hablamos de mochila, hablamos de mochila por la carga que llevamos, ¿ya? Pero puede ser una mochila para ir de excursión donde tienes un kit de supervivencia, para justamente poder saltar el pantano, poder hacer un fuego de campo, justamente para descubrir con toda la creatividad todo lo que puedes llegar a hacer. Que aún ni nos lo imaginamos. Ni nos lo imaginamos, porque tenemos una mente limitante. Eh, Marta, podríamos hablar horas y horas y horas, pero mm, con esta... Dosis, eh, invito al resto a los espectadores a que, a que siguen investigando en ti, en tu literatura, en tus libros y en tus charlas como la que este fin de semana vas a dar aquí en Alaurín de la Torre. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a vosotros. Hasta pronto.